Que vamos a hacer son los paños del medio. Como podrán apreciar, tenemos ya las fajas que han pasado más de 12 horas y están en condiciones de servirnos de guía para utilizar la regla en sentido horizontal, totalmente distinto de la clase anterior que la habíamos usado vertical. Como herramienta aparece la regla metálica. Una nueva herramienta que es el fratacho. La otra herramienta que es el peine. Así que lo que vamos a hacer ahora es preparar material en la batea, como siempre, y vamos a empezar a cargar con capa fina. El procedimiento es el mismo, la diferencia es que el paño es más grande. Así que lo que vamos a hacer es ir cargando en capa fina y después ir sacando el sobrante con la regla. Es el mismo método, pero lo que varía es la posición de la regla. Y como guías, en vez de los bolines, vamos a tener las fajas de punta a punta. ¿Está claro? Bueno. Vamos a preparar material y vamos a ir mojando la pared, todo lo que ya saben. Muy bien. Sería conveniente que sean capas más finas, Carlos. ¿Más finas? Sí. Y lo vamos a ir estirando, lo vamos planchando al material para que se agarre bien. Principalmente la primera capa que tiramos. Vamos avanzando, Ernesto. No nos mantenemos en un solo lugar, seguimos avanzando. En capas finas, bien, vaya estirándolo. Muy bien. El material es siempre blandito, ¿no? El material en este caso, por lo general, es un material ligero, lo llamamos así porque la cuchara tiene que deslizarse bien y a su vez yo tengo que manipularla de una manera que me deje estirarlo bien el material. No tiene que ser un material como el que habíamos preparado cuando levantamos la pared, que era un poco un material un poco más cargado, más denso. Thank you.
Lo que quiero que aprecien es que ya en la tercera capa que le hemos pasado fina, ya empezamos a salir de lo que es el nivel de la faja. ¿Eh? ¿Lo alcanzan a apreciar acá? Entonces, vuelve la regla y en este caso, el sentido va a ser este. ¿Eh? Fíjense cómo va sobrando material. Bien. Y vamos a empezar a apreciar que me van a quedar algún rayón, algunos faltantes en los cuales va a aparecer una nueva herramienta que es el fratacho. El fratacho de madera. El que es conveniente en este caso es el más grande, ya que tengo más superficie de contacto y me va a permitir trabajar mejor la pared. En este caso ya lo mojamos para que no nos absorba la humedad de la mezcla, ¿bien? Lo que vamos a hacer es poner mezcla. Vamos a poner mezcla sobre el fratacho y puntualmente vamos agregando material en los lugares que nos faltan. Esta operación la vamos a hacer todas las veces que sea necesaria. Una vez que pusimos el material, volvemos a pasar la regla. ¿Eh? Y fíjense cómo ya va mejorando cada vez la pared y va tomando una terminación acorde a las fajas. Ahora lo que les voy a pedir es que lo vayan intentando ustedes. ¿Eh? Vamos terminando el resto y vamos encuadrando este sector. El paso siguiente sería, una vez que ya prácticamente vemos que lo tenemos casi listo, lo que vamos a hacer es ir pasando en forma circular y, como podrán apreciar, cada vez va quedando mejor. El paso siguiente sería, cuando ya el tramo esté terminado, lo único que me resta por hacer es peinarlo para cuando yo le quiera dar la terminación, lo que vamos a hacer es hacerle un revoque fino o un salpicré. Eso es lo que vamos a hacer cuando esté todo el revoque terminado. Así que ahora lo que les pido es que continúen de terminar y encuadrar este pedazo, así ya lo dejamos rayado. María, ¿y usted cómo vio cuando tiene que practicar, digamos? ¿Tiene dificultad o va asimilando de a poquito, digamos? ¿Cómo a la hora de practicar? ¿Es fácil la práctica o se le complica? Al principio se complica un poco. Al principio se complica. Al principio sí, pero practicando se... Después fue ganando confianza. Bien, ¿sí? Está bien. Ernesto, ¿cómo anduvo con el tema de cuando estuvo fratachando? ¿Fue algo sencillo? ¿Tuvo alguna dificultad? No. Aprendí bastante bien. Me resulta... Utilizando la técnica... Después va adquiriendo los conocimientos de a poco, pero conciso. Sí, claro, yo creo que hay que practicar para que...
Está bien. Para que todo nos salga mejor, ¿no? ¿En alguna oportunidad Tana había trabajado como ayudante, había ido a alguna obra? No, la primera vez. Es la primera vez, está bien. ¿Y cómo encuentra el uso de la herramienta, digamos? ¿Tiene alguna dificultad? Me complica un poco porque es la primera vez que lo hago. Está bien. Ángel, veo que usted está un poco más práctico. ¿En alguna oportunidad trabajó en la obra con alguien? Sí, un montón de veces. Ah, ha trabajado. ¿Cuál era la función que desempeñaba? ¿Trabajaba de peón, digamos, de ayudante? Está bien. ¿Y le enseñaban algo en la obra o digamos, lo que aprendía, lo aprendía mirando? Aprendí mirando. Lo aprendía mirando. Bien. Mientras que Lidio va haciendo los detalles, acá aparece la otra herramienta, que es el peine, como podrán apreciar. Tiene todos unos dientes, que es lo que me va a permitir a mí hacer el rayado en forma de onda, llamémosle así. Bueno, acá Nicolás está terminando prácticamente. Quiero que se fijen cómo ha cambiado la terminación, que está quedando prácticamente lisa. Ahora lo que va a aparecer es el peine. A ver, Nicolás. El método correcto es pasarlo haciendo una onda. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno. Ahora lo pasan ustedes. Vamos a dejar peinado todo el pedazo que hicimos, porque el material ya se empieza a secar. Antes que se seque, tenemos que pasarle el peine. Muy bien, hacemos el pedazo faltante. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a preparar un poco más de material. Vamos a seguir cargando este. Vamos a utilizar el mismo procedimiento y podemos continuar con el paño de abajo. Así que lo que vamos a hacer es preparar material y seguir cargando con mezcla. Estoy muy contento porque realmente descubrí una vocación que no pensé que podía llegar a hacerlo con tanto amor y con las ganas que tengo de dar, ¿no? Te gratifica, por otro lado, lo que capaz económicamente no tenés, pero lo tenés en calidad de vida. Ver una persona que, por ejemplo, hace un curso y al año que viene o el otro cuatrimestre sigue, y vos los ves cómo van creciendo. La gente que tengo este año, la verdad que no es novedad para mí, pero como todos los años, la gente, vos ves cómo van llegando, ¿no es cierto? Personas que nunca han agarrado una cuchara, nunca, tal vez una persona que se dedica a algo totalmente distinto, y ves cómo empiezan a avanzar, cómo los ves crecer dentro de lo que es el curso. A veces pasas por tristezas, muchas alegrías, entonces como que es una gran familia. La verdad, el centro donde yo trabajo, sinceramente, no tiene precio. Ver cómo vas conociendo a la gente, cómo eso no pasa en otros lugares.
Bueno, hemos avanzado en la pared, así que, como podrán apreciar, lo único que nos queda es este sector y estaríamos en condiciones ya de ir sacando los bolines que ya están secos y los vamos a ir revocando. Así que vamos a continuar con el resto de la pared que queda por revocar y rayar y ir limpiando el sector donde se encuentran los bolines e ir tapándolo con material. Bueno, manos a la obra, vamos. A ver, presten atención un cachito. Cuando vamos a sacar los bolines, tratamos de ir sacando alrededor lo más pegado posible a la maderita, para que no se rompa demasiado lo que es el sector ya del revoque terminado. Así que no tan pegado, un centímetro más arriba, después le hacemos el parche. ¿Bien? Bueno, fíjense cómo ya aflojó, prácticamente palanqueándolo. Y acá tenemos nuevamente el bolín, que lo recuperamos, puede servir para otra pared. Lo que vamos a hacer es limpiar esta parte, por ejemplo, que quedó un poco afloja. Ahí está, el material que quedó flojo. Y ahora, el paso siguiente, con el mismo material que estamos revocando esta pared, vamos a mojar, lo cargamos, dejamos que tire un poquitito, volvemos a hacer una segunda cargada y ya con el mismo fratacho, pasando bien parejo, vamos a dejar el parche terminado. Una vez que tire, lo vamos a rayar como el resto de la pared. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mojar bien. El material lo tenemos listo por ahí. Bueno, una vez que cargamos, dejamos que esto tire, le vamos a pasar apoyando bien el fratacho, sacando el material sobrante, lo vamos pasando en forma circular como fuimos haciendo el resto de la pared, vamos a dejar que tire y después sobre el final, en las partes que resta un poquito de material, volvemos a cargar y ya queda toda la pared pareja y sin los bolines que eran de madera que había que sacarlos. Bueno, vamos a terminar eso y a revocar el resto de la pared. Lo que vamos a hacer son los paños del medio y vamos a empezar a cargar con capa fina. El procedimiento es el mismo, la diferencia es que el paño es más grande. Es el mismo método, pero lo que varía es la posición de la regla. Y como guías, en vez de los bolines, vamos a tener las fajas de punta a punta. Cuando vamos a sacar los bolines, tratamos de ir sacando alrededor lo más pegado posible a la maderita, para que no se rompa demasiado lo que es el sector ya del revoque terminado. Paso siguiente, con el mismo material que estamos revocando esta pared, vamos a mojar,
Lo cargamos, dejamos que tire un poquitito, volvemos a hacer una segunda cargada y ya con el mismo fratacho, pasando bien parejo, vamos a dejar el parche terminado. Como podrán apreciar, la pared ya está quedando terminada. Lo único que queda pendiente es dejar que seque un poco y hacer el rayado final. Así que para ir ganando tiempo, lo que vamos a hacer es vamos a ir juntando las herramientas que no utilizamos más, las vamos a ir lavando. Hay que tener en cuenta, fundamental, la herramienta tiene que quedar bien limpia para la próxima clase encontrarla en las mismas condiciones que la recibimos hoy. Así que vamos a ir al sector de donde se lavan las herramientas y haciendo la limpieza necesaria. El día de hoy lo que vamos a hacer
son los paños del medio. Como podrán apreciar, tenemos ya las fajas que han pasado más de 12 horas y están en condiciones de servirnos de guía para utilizar la regla en sentido horizontal, totalmente distinto de la clase anterior que la había